esta noche al presidente municipal Miguel Ángel Torres Holguín. Lo acompaña su esposa, la doctora Rosario Flores de Torres, presidenta del sistema municipal DIF. La Navidad es la oportunidad para renovar nuestros propósitos y nuestras metas. Es época de reflexión, es hacer un balance sobre lo que hemos hecho y sobre todo de lo mucho que nos resta por hacer. Es momento de prepararnos y trabajar para lograr todos nuestros propósitos personales y familiares. Pero lo más importante es compartir con nuestra familia, nuestros vecinos y amigos, los buenos deseos, los buenos propósitos y lo mejor del espíritu humano que la Navidad nos inspira para ser cada vez mejores personas, mejores ciudadanos. Los invito a que vivamos estas fiestas con alegría, a que estemos juntos con nuestra gente, con quienes más nos necesitan, que el mensaje de la Navidad sea un mensaje de unidad, de renovación y amor. Los invito para que tengamos en nuestras oraciones y en nuestras acciones a aquellos quienes más nos necesitan, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, especialmente a los que viven con capacidades diferentes, a nuestros enfermos, a nuestras mujeres, a todos aquellos que necesiten un verdadero abrazo de Navidad. Les deseo muchas felicidades y una feliz Navidad para todos ustedes. Muchas gracias. Bien, empezamos el conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. ¡Gracias!